conocía a profesor de seminario de técnica psicoanalítica en APA, en una situación un poco casual, porque no había entre los analistas didácticos, yo no era didáctico todavía, alguien que se animara a hacerse cargo del seminario. Entonces, sobre todo, yo, el SAC, que era secretario del instituto en ese momento, me lo ofreció a mí y yo acepté. Y en realidad, desde el primer año que di el seminario, fue muy, muy bien recibido por los alumnos. Me parece que yo tengo alguna cualidad para interesar a los alumnos. Yo eso no lo sé, pero parecería por la forma en que los alumnos me respondieron. Entonces, de ahí surgió la idea de que, desde acá, mando las clases que yo había dado, se podría escribir un libro de técnica. Yo tuve dudas, pero al final acepté, desde grabé las clases, pensando que desde grabando las clases y haciéndoles algunos arreglos mínimos, iba a escribir un libro de técnica, pero en realidad enseguida me di cuenta que no era así, porque lo que uno dice cuando habla, cuando enseña en un seminario, no es lo mismo que cuando uno escribe para fundamentar los hechos que está estudiando, ¿no? Entonces, esas clases me sirvieron como un estímulo, pero cada tema lo fui reelaborando, replanteando, y eso me llevó a leer y a releer a muchos autores, a partir de Freud, obviamente, ¿no? Una de las ideas fundamentales que me inspiraron fue exponer los conceptos de los distintos autores en la forma más objetiva y equilibrada posible, ¿no? Dejando para un segundo lugar algún comentario que yo pudiera hacer de este autor, ¿no? Pero lo que uno de los de las líneas fundamentales del libro es exponer cada autor como él realmente lo ha dicho, ¿no? No como lo veo yo. Una vez expuesto un autor, puedo dar yo también mi opinión sobre ese autor, por supuesto. Otra circunstancia que apareció espontáneamente, sin que yo la buscara, es que si uno parte de la técnica, al final llega a la teoría. Que no hay una técnica que esté desconectada de una teoría. Y que, a mi juicio, y el libro es también un ejemplo de ese pensamiento, es mejor partir de la técnica para llegar a la teoría y no partir de la teoría para llegar a la técnica. Porque este último camino se hace mucho más subjetivo, mucho más difícil que el anterior. Si uno parte de la teoría, nunca llega a la técnica.
otra inspiración, otra idea que yo tenía, no diría conscientemente, porque las ideas después me di cuenta cuando escribí, ¿no? Que es tratar de partir de la clínica para llegar a través de la técnica a la teoría y no al revés. Bueno, lo dije eso, ¿no? Entonces, estas serían las ideas tal vez claves que inspiraron mi libro, ¿no? Para mí es importantísimo, ¿no? Si uno no maneja bien la técnica, nunca va a poder ejercitarse clínicamente. Una idea que yo tengo en general es que, en primer lugar, que el analista tiene que ser coherente con su técnica y con su teoría, ¿no? No, usted no puede tener la teoría del área libre de conflictos del yo de Hartman sin tener una técnica acorde con el principio de adaptación. Lo mismo podría decir con las teorías freudianas o la técnica, o las teorías lacanianas o la técnica, o las teorías kleinianas o la técnica, o Rosenfeld. De modo que entonces tiene que haber cierta coherencia entre la teoría y la técnica, ¿no? Yo pienso que la práctica psicoanalítica debe ser el punto de partida, que los futuros analistas tienen que ser candidatos con una gran con una fuerte experiencia clínica. Y en los últimos años, la afluencia de gente a los consultorios psicoanalíticos ha disminuido. Y con ello entonces la posibilidad de que los candidatos acumulen una experiencia suficiente con muchos pacientes y con muchas patologías y con muchas alternativas ha disminuido. Yo creo que eso es un problema muy grande para el psicoanálisis de este momento. Es difícil saber cuál es la solución, pero yo creo que la solución no viene solamente de reforzar la teoría y la técnica y las supervisiones, que son tan importantes, sino también va a venir un cambio en la sociedad. Nosotros, pienso yo, vivimos una sociedad de consumo, en que rige el principio del placer, en que todos nos dejamos llevar por el éxito y el dinero. Y esos objetivos no son propiamente psicoanalíticos. El verdadero objetivo psicoanalítico es que uno se conozca mejor a sí mismo y que tome conciencia de sus limitaciones. Y eso no lo da este tipo de sociedad. Yo espero, con no sin cierto optimismo, que la evolución de la sociedad le haga comprender que este camino no es el correcto y que vuelva la sociedad a una posición de mayor
conocimiento de sus propias limitaciones y de su deseo de mejorarse a sí mismo y a los demás. Esto lo da el psicoanálisis y no lo da esta sociedad que estamos viviendo. Mi pasión está en que con el correr de los años y la práctica me he convencido cada vez más que el psicoanálisis es la mejor psicoterapia, el mejor método de psicoterapia, ¿no? Que todas las psicoterapias que operan a través de la sugestión, del estímulo, del apoyo, no son eficaces. Que lo único realmente eficaz es que el paciente se haga cargo de sus problemas. Y eso solo se lo da el psicoanálisis, ¿no? En ese sentido, yo podría haber agregado al comienzo también que un objetivo fundamental de la tarea psicoanalítica es actuar por vía del insight y no de la sugestión, ¿no? Eso es importante para mí. ¿Me entendió? Y supongo que si me hubiera dedicado a la clínica médica también hubiera sido feliz. La felicidad depende de un acuerdo con uno mismo, ¿no? Yo tengo un acuerdo con mi trabajo analítico. Pienso que lo que mejor puedo darle a mis pacientes es una mejor información sobre los conflictos que tienen, independiente de las decisiones que tome el paciente. En ese sentido, yo digo siempre que la tarea del psicoanalista es desinteresada, en el sentido de que no tiene el interés de marcar un camino al paciente, sino mostrarle el panorama para que él decida, ¿no? En los años de mi práctica, yo me fui convenciendo cada vez más que la idea de que lo operante es el insight, o si usted quiere, para tomar aquella vieja definición de Freud de 1905, que el psicoanálisis opera per vía de dilevare y no per vía de porre, ¿no? Eso con el correr de los años se ha hecho muy, muy fuerte en mí. Bueno, los pacientes, al cabo de un tiempo, comprenden muy bien el método y le señalan a uno, no conscientemente, abiertamente, sino a través de mensajes inconscientes, que ellos se dan cuenta de que estamos acertados o equivocados. Y yo me he hecho más sensible en los últimos años a escuchar estos mensajes del paciente y a responder adecuadamente. Cuando el paciente piensa que estoy equivocado, a corregirme. Cuando piensa que estoy en lo cierto, a insistir. Esto, por otra parte, también lo he aprendido de mi analista, que fue Racker, de Enrique Pichon, de David Lieberman, de León Grinberg, de todo lo que han sido mis maestros y mis amigos, ¿no? En ese sentido es que, digamos, yo le presto mucha atención a lo que el paciente me comunica sobre sus juicios, sobre mi tarea como analista. Yo estoy muy atento porque pienso que el paciente está continuamente evaluando mi tarea y que lo hace bien, a pesar de las deformidades que implica la neurosis. En realidad, casi todas las experiencias personales que yo tengo derivan de lo que me enseñaron los pacientes, sí.
los pacientes evalúan muy bien la tarea del analista y se lo hace saber indirectamente, ¿no? En términos formales o concretos, ¿no? Por otra parte, también he tenido casos que por alguna circunstancia me han apoyado en estas ideas y me han hecho ver que salirse del método no es bueno ni para los pacientes, ni para el analista, ni tampoco para el médico. Sí, mi técnica consiste en estar muy atento al material del paciente, consciente o inconsciente, y a los dictados de mi contratransferencia. El objetivo de mi técnica es apoyar cada vez menos y comprender cada vez más. O en otras palabras también, hacerme cargo de que es sumamente difícil ser psicoanalista, porque uno está siempre amenazado por la tendencia a ayudar al paciente y no de entenderlo, ¿no? Por eso yo decía hace un rato que es tan difícil la tarea del analista que yo a veces me defino como un psicoterapeuta que en algunos momentos pasa a ser psicoanalista, ¿no? ¿Me explico lo que quiere decir? Clarísimo. Si fuera más maníaco, diría que soy un psicoanalista que incurre en errores de psicoterapia. La relación psicoanalítica es una relación humana muy particular en la cual, si uno quiere decir las cosas en su más estricta verdad, está dominada por la confianza y el respeto por el otro, ¿no? Cuando yo analizo bien, le expreso mi respeto al paciente y también aumento mi autoestima. En ese sentido, yo diría que la tarea del analista me complace mucho a mí. No, feliz no soy. Nadie es feliz. Yo ni tengo la pretensión de ser feliz. Tengo la pretensión de que las cosas salgan más o menos bien. Tengo una familia que responde bien. Tengo amigos como David y pacientes y alumnos que me responden y todo eso me da un carácter de, yo no diría de felicidad, pero sí de bienestar, porque la felicidad me parece que es excesiva. Bueno, yo lo digo en el prólogo de la segunda y de la tercera edición que el libro es la conjunción de mi esfuerzo, de mis lecturas y también de la buena suerte. Que la suerte es un factor que yo siempre tengo en cuenta. A pesar de que soy un hombre muy constante, es decir, de trabajador, no confío en la buena suerte. Pero sí pienso que uno tiene que tener buena suerte. Yo creo que el tratado ha tenido buena suerte, mi libro, ¿no? ¿Por qué? No lo sé. Tal vez yo tenga una forma de escribir que llega al lector. Eso yo no lo sé.
pero pienso que por ahí debe ser la cosa, ¿no? Tal vez los lectores también perciban mi honestidad de realmente de exponer las cosas tal como son y los autores tal como son, sin distorsionar, ¿no? Eso tal vez ha gravitado en los lectores. He tenido muchos lectores y sigo teniendo, ¿no? Muchísimos más de los que yo pensaba. Cuando yo le presenté el libro a Morrotu, que ahora es un gran amigo mío, el editor, él me dijo, si yo estuviera seguro que el libro, que se venden 200 ejemplares, yo se lo publico, ¿no? Y bueno, habrá vendido miles de ejemplares a Morrotu y Karnak. Y bueno, hay libros que tienen más resonancia, más respuesta que otros. El mío, yo comprendo que ha sido un libro muy bien recibido por el público. Soy conocido por los analistas de muchos países, y eso es una... Eso me da una satisfacción a mí, y también no deja de sorprenderme, porque no sé si lo merezco, pero me doy cuenta que lo tengo. La mayor importancia del libro es que está construido sobre una unidad, que es mi pensamiento, ¿no? Porque antes de empezar a escribir el libro, yo pensé en juntar a alguna gente muy competente, más competente que yo, para que escribieran diversos capítulos. Pero al final me decidí por hacerlo solo por la coherencia que puede tener un libro escrito por un solo autor. Mi libro es escrito solamente por mí, con la excepción del capítulo epistemológico de la interpretación psicoanalítica que le escribió Gregorio Klimov, que ya ha sido mi maestro y mi amigo y un hombre sumamente importante en nuestro país, en nuestro hemisferio. La coherencia que implica un solo autor para exponer todo el panorama, me parece que es un valor del libro, que nuevamente es casual, porque podría haber sido de otra forma, ¿no?